...proceder hoy a, en primer lugar, eh, recordar a un profesor... ...que ha sido la fuerza inspiradora de este curso, ¿no? El doctor Armando Entralgo, otro profesor en la Universidad de La Habana. Eh, estas 32 conferencias eh, tienen mucho eh, de su trabajo... ...en todo lo que ha intervenido, no solamente en mi caso. Y eh, me parece que eh, ese recordatorio debe ser extensivo también... ...a todos los profesores universitarios, ¿no? que hacen su trabajo con eh, eh, devoción en función de eh, extender la cultura eh, nacional, como tantos colegas en la universidad. Quería decir esto antes de eh, pasar a nuestro tema de hoy, que es un tema de cierre. Hoy nos vamos a ir un poco eh, fuera del Medio Oriente. ¿En qué medida? Bueno, el tema se trata precisamente de las migraciones, ese es el título, las migraciones, eh, los árabes en América y en especial la comunidad en Cuba. Así que por eso decía que eh, vamos a hacer un, un, una extrapolación en la medida en que los árabes han salido de la región medio oriental y no solamente los árabes. Eh, por eso vamos entonces a hacer un, un breve recordatorio de aspectos que hemos tenido aquí. Toda la historia de la humanidad es un largo proceso migratorio. Y los que han seguido este curso eh, concordarán conmigo en la cantidad de pueblos que han ido desfilando eh, en procesos migratorios, conformando estados, haciendo la historia eh, regional. Eh, Todas esas eh, oleadas semitas que fuimos registrando aquí: los árabes, los eh, babilonios, los hebreos, eh, los nabateos. Eh, Posteriormente hablamos también de los turcos, hablamos de que estos, estos pueblos llegan a un área donde ya están los persas, donde están los kurdos también. Y toda esta eh, gran, eh, eh, digamos que, fusión de pueblos va a dar lugar al mundo que conocemos en la actualidad, el mundo mucho más eh, contemporáneo. Eh, me parece entonces que entrando directamente en los aspectos que más nos interesan, el siglo XX para acá, habría que eh, mencionar o retomar el, el hecho de que la relación colonial va a ser también un conducto para que se produzcan estas migraciones, de determinada manera. Y me estoy refiriendo sobre todo al hecho que del Magreb francés, en los años de la Primera Guerra Mundial, se va a reforzar, va a tomar cuerpo, va a ser eh, fortalecida desde el Estado la corriente migratoria que va a llevar a trabajadores magrebíes, a trabajadores argelinos sobre todo, a eh, laborar en Francia en un momento en que la Primera Guerra Mundial ha creado una demanda de fuerza de trabajo que las mujeres ya no pueden eh, eh, enfrentar solas, o sea, los hombres están en el campo de batalla. Y esas eh, comunidades llegan para quedarse, y hemos estado hablando aquí de los procesos que siguen, cómo se va eh, formando entonces en el caso de Francia, eh, Marsella sobre todo, pero también va extendiéndose hacia la capital, hacia París y eh, hacia otras partes, esa gran comunidad a la que se irán integrando no solamente árabes, porque aquí también van a haber eh, iraníes y también van a haber turcos en momentos eh, ulteriores. Pero será sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial cuando este proceso ya se abra más en dirección a otras partes del continente eh, europeo. ¿no? Y esa es una de las direcciones que queremos enfocar entonces. La migración hacia Europa llevará entonces a que se forme una gran comunidad en esa Francia que estoy diciendo, insisto, hoy es la segunda, el Islam es la segunda religión en Francia. Ya no es el protestantismo, ya no es el judaísmo, son 5 o 6 millones de musulmanes. Y esto se va a extender entonces a Inglaterra también. En gran medida en relación con el contexto colonial y vendrá el aporte pakistaní y de otras latitudes, y se va a extender entonces también a España, con el caso de los marroquíes y otras comunidades, y tendremos eh, la especial situación en Alemania. Alemania no tiene un vínculo colonial con el Medio Oriente, pero tenía una relación privilegiada con el Imperio Turco-Otomano. Y después de la Segunda Guerra Mundial, ese país que fue escenario de tantas confrontaciones y extremismos racistas en la etapa previa a la Segunda Guerra Mundial y en la guerra, con el caso de su comunidad judía, ahora va a recibir entonces una gran comunidad turca. Y los acuerdos de 1961 crean la base legal en el momento del llamado milagro alemán para que empiecen a entrar masivamente trabajadores turcos acá y con los turcos vendrán los kurdos. Y esa comunidad también hoy es de millones de personas en Alemania. El resultado, estamos viendo un mundo que ha cambiado mucho, donde los porcientos eh, de población eh, islámica están creciendo en Europa y eh, se están extendiendo a países que no tenían ese vínculo eh, colonial, también como es el caso de, por ejemplo, eh, Bélgica, eh, que sus vínculos coloniales eran con el África Negra, y por supuesto el caso de Holanda, en fin, es, hay una, es una presencia que está eh, multiplicándose y enriqueciendo la vida europea. Pero no solamente hacia Europa van a emigrar eh, la población de la, de la región. Habría que decir incluso que hay eh, una corriente que extendiéndose desde Arabia, desde el Yemen, desde Omán, va a llegar hasta Indonesia y hasta la península malaya. Y ese es un vínculo que también que viene del XIX y que va a continuar en eh, el siglo XX eh, y que tiene también una relativa importancia porque regresan con eh, riqueza como los indianos de América, o sea, eh, Van a constituir un elemento de retorno a la península árabe que influye también en estas sociedades. Esa península y toda la región también está sufriendo grandes movimientos migratorios. Los iraníes en la etapa eh, previa del siglo XX se han trasladado también al sur de Rusia, a la zona de Bakú, a la zona petrolera. Eh, dentro de la propia Turquía, los kurdos se van a extender por todo el país. Y, eh, o sea, ya no solamente estarán en el extremo eh, sur eh, oriental, sino que eh, se constituirán en elementos en las grandes ciudades también, eh, comunidades kurdas. Y eh, recordemos también esa gran oleada migratoria que va a llevar a los árabes a, a, a las costas del África Occidental. O sea, las comunidades libanesas van a ser un elemento importante en el África Occidental. Primero se los libaneses cristianos al, al, más o menos en relación con Francia y después irán apareciendo otras comunidades eh, como los suníes y, y los chías. Y eso nos habla entonces de una eh, expansión importante eh, a nivel mundial, aparte de las relaciones transarianas, que siempre fueron un factor, y las relaciones históricas con Madagascar y la costa del África eh, Oriental. Todo eso entonces eh, nos habla de un mundo en evolución y hay que hablar entonces también de las comunidades que cruzan el Atlántico y vienen para el continente eh, americano. Y tendremos la gran comunidad eh, que se forma en los Estados Unidos, fundamentalmente de libaneses una comunidad que es esencialmente cristiana, una comunidad, eh, por cierto, bastante conservadora, que ha tenido cierto nivel de prosperidad y que se ha integrado desde el siglo XIX también en la sociedad norteamericana, a la que se han unido después con posterioridad eh, ya elementos sí, eh, musulmanes de la región y que ha crecido y de la que tuvimos sobre todo noticias a partir de los últimos acontecimientos, ¿no? en la medida en que el, el siglo XXI ha registrado toda una serie de elementos impactantes que ya eh, conocemos. Bueno, supimos entonces nos enteramos, nos, nos contatamos la presencia de una comunidad de millones de musulmanes formando parte también del de, eh, melting pot eh, norteamericano. Pero tenemos nuestra América también y en nuestra América estas comunidades han hecho eh, también su historia y en Cuba eh, tenemos una eh, comunidad que eh, ha contribuido también al lema nacional. Eh, no tengo que hablar de esto porque contamos con la suerte de tener en La Habana Vieja la Casa de los Árabes, que es una institución de la Oficina del Historiador de la Ciudad que eh, nos recrea esta problemática y, sobre todo, por el hecho de que su director, el doctor eh, Rigoberto Menéndez, es el historiador de la comunidad árabe de Cuba, ha, ha publicado el libro Los Árabes en Cuba y tenemos la suerte también de que podemos contar con su presencia a partir eh, de este momento. Así que. Eh, los invito a, eh, a oír la explicación y a ver la explicación del de, eh, doctor Rigoberto Menéndez sobre los árabes en América y la comunidad árabe en Cuba. Agradezco sobremanera al doctor Reinaldo Sánchez Porro, entrañable amigo y entrañable profesor de la Universidad de La Habana, por invitarme a decir unas palabras y a intervenir acerca del siempre cautivante tema de la inmigración árabe a América y fundamentalmente a nuestra América y por supuesto a Cuba, a nuestro país. Habría que comenzar diciendo que la inmigración árabe a América se inserta dentro del gran proceso de las migraciones internacionales del siglo XIX. Será una emigración que se origina en el Medio Oriente, concretamente en las provincias árabes del Imperio Turco-Otomano, cruza Europa y llega, por supuesto, hacia todas las costas, hacia toda la costa atlántica, que tiene como punto de mira inicial y fundamental a, a los Estados Unidos de, de América. Aún incluso, el primer árabe que llega allí, llega incluso antes de la guerra de secesión, pero fue una llegada aislada, 1854, la llegada... De Antón Bechelani, un joven libanés que, eh, con el, que iba con el propósito de eh, estudiar sacerdocio en los Estados Unidos. Pero realmente la, las primeras grandes oleadas se suceden ya hacia los años 70. Insertadas dentro de todo el marco de, la, de las grandes migraciones europeas, están llegando a América irlandeses, escoceses, galeses, alemanas, alemanes y, sobre todo, en el caso de la América de habla hispana, están llegando a un gran continente, contingente de españoles. ...y también de italianos, en el caso, por ejemplo, de Argentina. Los que salen del imperio, entonces imperio turco-otomano, son fundamentalmente. Eh, pertenecientes al actual estado del Líbano, de Palestina, de Siria y también de otros estados, como el caso de Egipto, y en mucha menor medida también eh, Marruecos, de alguna manera también poco aislada a Yemen. Lo cierto es que ya estamos en la década de los setenta y que estamos viendo ya, por ejemplo, en, en New York, incluso un barrio que se conoce con el nombre del barrio sirio, estamos viendo que ya en 1859 ha llegado a Brasil el primer inmigrante y que incluso en Argentina ya tenemos a partir de 1872 el inicio de lo que fue después una, una gran, una inmensa comunidad, al igual que en el caso de Chile. Nuestro país, ubicado en el intersticio geográfico de, del Caribe, fue inicialmente nada más que un país de paso. Sin embargo, la fecha tan temprana de 1870 nos llega a sorprender. Llegan eh, los primeros, llega José Yabor, a quien los historiadores hasta el momento, si la investigación mañana no dice otra cosa, consideramos como el pionero de la inmigración árabe en Cuba, y comienzan a llegar muchos. Sin embargo, cuando se comienza a revisar los libros de pasaportes y otras fuentes que hemos consultado en el prestigioso Archivo Nacional de Cuba, Vemos que muchos entran y después salen hacia los Estados Unidos como punto de mira fundamental, pero también hacia México, que era por cierto, en el caso de Veracruz, la última parada de los buques de la compañía transatlántica general transatlántica francesa y van hacia otros puntos del continente puntos preferentes. Hay un escritor que considera a cinco países de, de, la, de América de toda la América como el destino de primera opción o los países preferenciales. Estos son, ante todo, el ya mencionado, Estados Unidos, es Argentina, es Chile, es Brasil y es México. Cuba todavía no se menciona y eh, sobre todo esto en estos países mencionados se comienza a desarrollar ya una comunidad inicial, pero siempre con un mínimo eh, común denominador, que es el árabe que llega, el árabe que en algunos casos comienza a ser rechazado producto del comercio que desarrollaba un comercio de tipo itinerante, una actividad que nada tenía que ver con la agricultura, que era lo que muchos países de América necesitaban, y sin embargo ellos de alguna manera eh, ejercen eh, este comercio de un modo fundacional y reciben el rechazo a veces de los estados, a veces de medios privados o de medios periodísticos privados. Lo cierto es que también eh, en alguna medida o en algunos países son rechazados incluso por la manera de los asentamientos iniciales de cómo se desarrollan estos asentamientos iniciales, el llamado hacinamiento. Muchos, como venían con muy pocos recursos, pues se hacinan, se, se concentran en una sola habitación de un hotel, etc. E incluso en Cuba, revisando un documento de 1899, se dio un detalle al respecto durante el primer gobierno de intervención norteamericana, cuando el entonces gobernador de Pinar del Río, eh, Ricardo Dol, protesta ante el, el llamado para el hacinamiento de algunos árabes en Pinar del Río. Pese a esto, no consideramos, como veremos más adelante, que el, el Estado cubano, sobre todo el Estado de la República Dependiente Cubana, en las primeras décadas que se recibe mucha inmigración, eh, no consideramos que fuera un Estado xenófobo para nada y que las manifestaciones en este sentido procedieron de otros medios como la prensa, etc. Habría que analizar ahora las causas. Las causas son fundamentales. Las causas externas, bueno, hay que verlas en, di en diferentes momentos, hay que verlas de un modo totalmente diacrónico. En primer lugar, durante el Imperio Turco Otomano, ya acá ha analizado el profesor en sus excelentes clases anteriores, la crisis que se desarrolla en el Imperio Turco alrededor de todo el siglo XIX y que está dada ante todo por la gran, el desarrollo de la gran injerencia europea, sobre todo de Francia y de Inglaterra como potencias fundamentales en esa época y que eh, se agudiza, sobre todo, por ejemplo, después de 1869, con la apertura del Canal de Suez, con la invasión de los productos europeos en estas provincias árabes del imperio turco-domano, que entonces no se llamaban Líbano, Siria y Palestina, estaban divididas en provincias jubilayatos, y que compite toda esta injerencia económica con los productos de los artesanos locales, de los campesinos pobres locales de, de Líbano, de Siria, de Palestina, y que realmente hacen que todos estos sectores sociales eh, se empobrezcan aún más y que eh, opten por un destino, opten por el destino de la emigración. Esta es un primer, una primera gran causa, es decir, la emigración, como la causa, la causa económica de la emigración, pero existen muchas otras. Esta es la fundamental, esta es la que hace que la principal masa migratoria procedente de los actuales países árabes sea una masa pobre, pero hay otras, decía: están las causas políticas, por ejemplo, están los ya eh, explicados acá conflictos confesionales que se dan en el Líbano, entre en el periodo aproximado de 1840 al 60, como año y que tiene como protagonistas a dos comunidades, la maronita cristiana y la drusa. En el caso de la primera fue, eh, la que, com, es la que compone la gran masa migratoria hacia América. En, casi, en, la, en la gran mayoría de los países de América y de América Latina tenemos a las comunidades cristiano-maronitas como las fundamentales. Habría que hacer, por supuesto, excepción de aquellos países, por ejemplo, en Centroamérica, la gran mayoría de Centroamérica, exceptuando Costa Rica. Y en Chile, con la presencia de la comunidad palestina, que hace por supuesto que no sean los maronitas los, el bloque migratorio fundamental desde el punto de vista religioso, sino que sean los cristianos ortodoxos procedentes de, de Palestina. Lo cierto es que ya eh, se está desarrollando esta. es decir, esta, esta salida, esta, esta salida del bloque migratorio cristiano, afectando a todos estos países. Debíamos explicar también las causas demográficas, es una gran... Eh, causa demográfica que sobre todo afecta ya al Líbano en 1915. Es esta, por ejemplo, la gran hambruna que se desata allí y la, la pérdida de una gran cantidad de personas. El, el gran escritor, novelista libanés que radica actualmente en París, Amin Maluf, nos habla de más de 100.000 personas que han muerto producto de la hambruna ya en plena Primera Guerra Mundial lo cual desata lo que él eh, conoce como el, el gran holocausto de 1915 para el Líbano y que se agudiza además porque en la antigua provincia autónoma del Líbano, Turquía, en plena guerra, eh, decide entonces ocupar directamente este territorio y agudizar la represión allí y represión que por supuesto incluye a gran parte de la población cristiana. También está el, el manido caso del servicio militar obligatorio que no se aplicaba en determinados periodos a los cristianos y que se comienza a aplicar y que hace que muchos también huyan, eh, salgan de, de su país natal y bueno y miren hacia otros puntos. En algunos casos la salida se hacía eh, prácticamente a ciegas, pero en otros funciona lo que funcionó durante casi todo el proceso, que fue la emigración en cadena. Debemos mencionar también una, una emigración que resulta muy importante, aunque fue minoritaria que fue la emigración intelectual, lo que se conoce como el Mayar, un grupo de personalidades, un grupo de escritores libaneses o descendientes que, y sobre todo libaneses, que comienzan a emigrar, y aquí tenemos dos grandes casos. El primero paradigmático, el caso de Jalil Gibran Jalil, que fue eh, un importante escritor, poeta, novelista libanés, autor de libros tan importantes como el caso del profeta y el loco, y el caso también, de Mijail Neumann, que tiene eh, cuentos tan excelentes como, precisamente, va a quedar redundancia su excelencia, el, el BEI, cuyo tema también es el tema de la emigración. Ya estamos entonces en, en el tema de América y podríamos ir a analizar un poco el viaje, es decir, cómo se desarrolla el viaje, qué compañías transatlánticas, qué compañías navieras están eh, vinculadas a este viaje, y precisamente son, quería mencionar a dos, las más importantes. La Compañía General Transatlántica Francesa y la Compañía Transatlántica Española. En el caso de la francesa, bueno, tenía diferentes agencias en puertos como Beirut, como Haifa, como Jaffa y otros puertos del Medio Oriente, y allí precisamente los agentes de viaje, los llamados propagandistas de la emigración que existían efectivamente, comienzan a contactar con las distintas personas, con las personas de, que, que deciden ya emigrar. Y eh, les, van, les van ya estructurando todo el viaje, le dicen dónde tenían, cómo tenían que tomar el barco. Salía un primer barco hacia Europa, hacia distintos puertos y distintos países. Pero hay que mencionar fundamentalmente dos puertos importantes de Francia, que son Marsella y El Havre. Aquí también muchos de los emirantes que llegan a Cuba pues, pasaron por aquí. En algunos casos se hacía acá una estancia, es decir, en Marsella. En el Haber, estancia que podía durar, por ejemplo, dos, tres meses, y en las cuales el, el emigrante también sobrevive vendiendo mercancías, es decir, ejerciendo un tipo de comercio que después lo distinguiría cuando ya están en América. Y entonces acá tomaban otro buque, otro paquebote que los lleva directamente a América. Si revisamos eh, en cualquier biblioteca, revisamos los principales periódicos de Cuba, el Diario de la Marina, revisamos El Mundo. Revisamos otros diarios importantes, podemos ver anuncios de esta, esta compañía, igual que la Compañía Transatlántica Española, podemos ver cómo se habla de los vapores correos franceses, de los vapores correos españoles, su propaganda. Y también hay, un, hay una gran propaganda de la Compañía Transatlántica Francesa, donde se menciona el nombre de La Habana como uno de los eh, puertos de, de embarque y desembarque de, de esta compañía. En sentido general, cuando los inmigrantes llegan tenían ya eh, en algunos casos la posibilidad de escoger, por ejemplo, algunos hoteles de inmigrantes, como el caso de, en, que existía en Buenos Aires, y aquí llegaban, pero en otros eh, tenían que ir, si no tenían los recursos necesarios o no tenían la documentación en regla, pues debían ir hacia los denominados campamentos de inmigración. Quisiera mencionar dos casos en este sentido, el, el de Buenos Aires, que fue un, un campamento de inmigración, realmente se plantea que tenía... Eh, que no tenían las mejores condiciones, y también el caso de Cuba, es decir, de nuestra Tricornia, el campamento de inmigración de Tricornia que está ubicado en la zona de Casa Blanca y que funcionó sobre todo en las primeras décadas de la República. Aquí estaban estos inmigrantes que no tenían la, el suficiente dinero para eh, poder salir o que tenían incluso problemas de salud serios, como el caso de la tracomatosis, que realmente es una especie de una conjuntivitis aguda. Y que portaron algunos de los inmigrantes árabes, bueno, quedaban ahí realizando la denominada cuarentena hasta que surgiera, pues, una persona, generalmente de su propia comunidad, que amparada por una casa comercial, los eh, sacaba de ahí, los llevaba ya, pues, para distintas casas o algún punto determinado de las, de las ciudades. De los países de América, podemos mencionar, bueno, realmente todos los países de América fueron eh, estuvieron vinculados a la inmigración árabe, no hay un, ni siquiera. Ni de la América hispana, ni de la América inglesa, ni de la francófona, que no tenga inmigrantes árabes. No hay ni siquiera uno que no tenga eh, hoy día, pues alguna personalidad política o que la haya tenido o que no haya tenido un médico o no haya tenido pues un abogado o un importante comerciante dentro de eh, su fila. Es muy importante mencionar que estos cinco países que yo mm, dije anteriormente, pues eh, recibieron una gran cantidad de inmigrantes. Argentina. Tuvo una, una fuerte inmigración cristiana, libanesa y también siria, pero también una inmigración eh, musulmana, eh, no mayoritaria como la mayoría de estos países, y también una fuerte comunidad rusa. Hay autores que están hablando de 20.000 eh, inmigrantes rusos en Argentina, y hay en este sentido un cuento policial muy interesante de los escritores, los afamados escritores Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares que escribieron ese cuento bajo el seudónimo de Bustos Dómez donde eh, el tema aunque es policial está eh, vinculado a la comunidad drusa en la Argentina y algunas de sus características eh, es por tanto también eh, es importante mencionar a Chile pero ya como receptora no de comunidades libanesas sino ante todo de una gigantesca comunidad palestina se habla de 500.000, se habla de 600.000 hay quien habla de 800.000, pero lo más importante es el peso económico y político y cultural que tiene esta comunidad eh, en Chile. Y también muy importante mencionar que la mayoría de la literatura chilena que habla de la migración árabe, pues está realizada, en este caso desde adentro, realizada por eh, importantes escritores como Benedicto Chuaqui o como Walter Garib, quien en su novela El Viajero de la Alfombra Mágica nos menciona cómo fue el, el proceso de la inmigración y de la integración en Chile, que no dejó de ser traumática, como veremos más adelante en el caso de otros países. Colombia, por ejemplo, ese país llamado de Segunda Opción, eh, sí tuvo al parecer algunos, algunos problemas de, de traumatismo con la llegada de estos inmigrantes y con, la, eh, con una integración que no fue para nada fácil. Baste leer los libros de muchos autores que han mencionado el tema de Colombia. Y sin embargo, si se quiere leer algo ameno sobre la emigración árabe en Colombia en la literatura, baste con leer el gran clásico, Cien Años de Soledad, donde aquí se ve eh, el colectivo árabe emigrante, en este caso, bueno, en, en Colombia o en América, de una manera, pues, plural. Y baste leer también la otra, una de las grandes obras de García Márquez, Crónica de una Muerte Anunciada, donde él nos recrea, a través del protagonista Santiago Nazar, que era inmigrante de segunda generación y de su padre, nos recrea, pues, el, esa comunidad árabe en Colombia, comunidad árabe del Caribe, como él llama, y nos da sus elementos fundamentales. Nos habla que eran, ante todo, la mayoría eran católicos, nos habla que se dedicaban a la importación fundamentalmente, nos dice que inicialmente se casaban entre ellos y que los de primera generación hablaban el árabe rural que trajeron de su tierra, pero no ya los de segunda ni sobre todo los de tercera lo cual veremos más adelante en el caso de nuestro país. Tenemos el caso de México, como un país que ha, ha recibido una gran cantidad de inmigrantes y que tiene hoy en día eh, una, un segmento importante de personalidades presentes eh, en ellos que son de origen árabe, como el caso, por ejemplo, de Carlos Berlín, y también un grupo de países de América que han tenido presidentes o candidatos presidenciales de origen árabe. <laughs> Aquí tiene tus medias, Barchanta. Gracias, don Neg. A ver si no me salen pasadas. Si me salen a usted pasadas se da una pasada por aquí y yo te las cambia. Está bueno, pero a ver si no se echa para atrás. Si me echo para atrás, me caigo, hombre. ¡Básala, Barchanti! Acá está la verdadera barata del mercado de la ganía. ¡Básale! Aquí está Negiv Bacharot del terror del palacio de hierro, del puerto de Liverpool y de la casa Sir. Ahora bien, ya eh, estando en Cuba, es decir, ¿qué pasa con la inmigración árabe en Cuba, como en la comunidad árabe de Cuba, que hasta hace aproximadamente 20 años no se conocía apenas nada de ella y todas estas historias estaban eh, reducidas prácticamente a la memoria, en la memoria de los inmigrantes y de sus descendientes? Pues Cuba, como dijimos al principio, recibe ya en 1870 al primer inmigrante. La Cuba colonial todavía, la guerra de los 10 años la Cuba colonial que España prefiere que reciba una inmigración fundamentalmente europea y blanca, pero que sin embargo le está dando entrada ya a, esta, a esto, este bloque migratorio árabe y a otros eh, grupos migratorios también. Y que sin embargo ya durante la guerra, la, la guerra de 1895 organizada por José Martí, podemos ver que al concluir esta guerra ya hay 11, al menos hasta ahora comprobado, 11 mambices que eran de origen árabe, que eran oriundos del Líbano, de Siria, de Palestina. Y en este caso el gran ejemplo es el comandante Felipe Elías Tuma, nacido en esa gran ciudad Belocedro, en este caso en Bicharre, la misma ciudad de, de Gibrán. Y, y este Felipe Elías Tuma pues, realizó gran parte de su campaña en el oriente del, del país, se radicó en varias ciudades de Cuba, pero sobre todo en la zona oriental, y vivió muchos años, fue un gran longevo, muere ya hacia el año 1900. 55, fue miembro y también presidente de distintos clubes de, de veteranos de la Guerra de Independencia, y al igual que otros que también alcanzaron grados como de capitán, el mismo grado de comandante, otros grados inferiores, pero que participaron. Esto a la medida de una temprana integración. Ellos, como los chinos y como los miembros de otras tantas nacionalidades que miran a Cuba, también se incorporan a la, a la Guerra de Independencia y a los procesos sociales eh, de Cuba. Es muy importante tener en cuenta que los primeros asentamientos ya se están desarrollando, sobre todo como asentam asentamientos importantes a partir de la década del 80 del siglo XIX, sobre todo en La Habana, el gran puerto de Escala. Hay que mencionar otros puertos por donde entraron ellos: entraron por Nuevitas, entraron por Nipe, entraron por Santiago de Cuba, incluso por Cienfuegos, pero fundamentalmente por La Habana, el gran puerto de entrada. Y aquí se, están, se va a dar el asentamiento fundamental, lo que los historiadores hemos denominado el barrio árabe de La Habana, aunque no fuera fundamentalmente un barrio árabe, ya que había también eh, miembros de otras nacionalidades, de origen semita también, y sobre todo nacionalidades eh, europeas, y había chinos. Pero lo cierto es que estamos viendo un, un espacio, un barrio paradigmático desde la década de los 80 del siglo XIX. ¿Dónde? Bueno, pues en, en la zona que hoy. Eh, sería así que abarca toda la calzada de monte, realmente la calle llamada Máximo Gómez, esa gran arteria comercial, que nace en Ejido y que en toda en toda su trayectoria de varios kilómetros, pues, tenía inscrito ahí, tenía viviendo ahí a estos inmigrantes árabes, sobre todo en la, en la zona de Monte, de lo que va de Ejido hasta Blascuén. Ahí tenemos por lo menos el punto lineal donde están, y si queremos eh, unir y hacer ya toda la. Eh, Toda la unidad geográfica que componía este denominado barrio árabe de La Habana, pues tomemos a tres iglesias fundamentales donde en los archivos parroquiales nos hablan de la enorme presencia que libaneses, palestinos, sirios y otros tenían ahí. Estas iglesias son, ante todo, la iglesia de San Juan Tadeo y San Nicolás de Bar, ubicada ahí en una, plazo, en una plazoleta, en una plazuela que se compone de varias calles, donde interceden varias calles, pues ahí está esta iglesia que es la. La fundamental, porque alrededor de ella se nuclearon muchos de los árabes, muchos de los maronitas, incluso los cristianos ortodoxos y otros, y también, por supuesto, había musulmanes o hubo musulmanes posteriormente en esa zona, pero eran minorías. Y bueno, aquí estamos viendo desde 1885 que ya hay eh, niños de origen libanés bautizándose en la parroquia de San Juan Tadeo y San Nicolás de Bar. La otra gran parroquia fue Jesús María, la parroquia Jesús María José en el barrio homónimo de Jesús María, un poco más abajo, y después tenemos ya dentro de la antigua ciudad intramuros la iglesia del Santo Cristo o el Buen Viaje. Aquí tenemos estos tres puntos, los unificamos y básicamente ese es el asentamiento fundamental de los árabes en La Habana. Pero hay que decir en honor a la verdad que la distribución espacial de los árabes, a diferencia quizás de otras comunidades afroasiáticas, fue total. Diríamos que no hay pueblo de Cuba. O la mayoría de los pueblos de Cuba, para no ser en este caso absolutos, están poblados en este caso hoy por descendientes, pero eh, en otros tiempos había inmigrantes, lo mismo los podíamos encontrar en la Isla de Pinos, hoy Isla de la Juventud, que en Cueto, que en pueblos como Jiquí, que en Esmeralda, que, y por supuesto que en todas y cada una de las ciudades cabecera. Pero los asentamientos iniciales fueron La Habana, Santiago de Cuba, Holguín, Santa Clara, Matanzas, Zahuala Grande. Y bueno, otras ciudades eh, como Camagüey, Ciego de Ávila, lo cierto es que ya en La Habana estamos viendo eh, también en los 90 una gran importancia al crecimiento de los matrimonios intraétnicos. Hay que hablar de esto. Es decir, ¿qué pasaba con ellos desde el punto de vista familiar? Bueno, se casaban, como la mayoría de los inmigrantes generalmente hacen, con miembros de su misma nacionalidad, en muchos casos de la misma religión. Y estamos viendo esto ya tempranamente en el siglo XIX en La Habana, lo estamos viendo en Santiago de Cuba, lo cual nos dio la medida, nos dio la posibilidad de establecer todo un estudio demográfico de la presencia árabe en, estas, en esta zona. Y ya los matrimonios mixtos no vienen hasta mucho después, sí, ya hacia los años 30, hacia los años 40, como parte de un gran proceso de integración y de posterior asimilación en el caso, en el caso cubano. Entonces, ya tenemos en este asentamiento un elemento fundamental, el comercio. ¿A qué se dedican estos inmigrantes? Bueno, se dedican al llamado comercio ambulante o comercio ambulatorio y que también se llama la bubonería, es decir, el bubonero. El hombre que eh, escoge la venta de telas, la venta de distintos enseres, distintos artículos, en algunos casos importados de su tierra, en otros adquiridos en los almacenes de los propios paisanos, quiere decir de los propios árabes, y pues allí van, compran estos productos y los venden a plazo. La literatura cubana, aunque no es profusa en esto, también nos habla del turco vendedor a plazo. ¿Por qué el turco? Bueno, el turco porque es el término que se utilizaba sobre todo para los que salían del de antiguo imperio turco-otomano y en el pasaporte tenían inscrito el nombre de turco. Por eso, en los archivos parroquiales y en otros archivos vemos los nombres, no nos encontramos a veces con el nombre Líbano, Palestina o Siria, y sí con el de Turquía asiática y sí con el de Asia Menor. Pues bien, inicialmente se les conoció con el nombre de turco, y aunque en Cuba este no fue el término más generalizado por parte de la población, sino el de moro, y en algún que otro caso el de sirio, sí lo fue en el resto de América, en Argentina, en Brasil, en muchos otros otros grandes países se habla de los turcos. Pues bien, estos turcos, estos realmente estos árabes se comienzan a desarrollar con este comercio ambulatorio. Sin embargo, desde fines del siglo XIX ya en la Habana Buscando los archivos, las actas capitulares, nos encontramos con eh, personas, por ejemplo, procedentes de Palestina, que querían instalar un comercio fijo. Instalar una quincalla, alquilan un local y instalan la quincalla y entonces comienzan a vender sus productos allí. El, del género fundamentalmente textil. Así comienza, siendo esta comunidad, una comunidad que comercia con el género textil y que tiene primero la etapa de la buonería después el comercio fijo y finalmente los más aventajados llegan a adquirir con su capital un almacén. Y es en este punto donde quería mencionar la figura de un libanés llamado Gabriel M. Maluf, que está vinculado familiarmente con el ya mencionado escritor contemporáneo Amin Maluf, quien menciona a esta personalidad de Gabriel Maluf en su eh, excelente libro Orígenes. Pues bien, Gabriel Maluf fue el, quizás el libanés y el árabe más pudiente de la Cuba republicana. Llegado en 1899 eh, y muerto por accidente automovilístico en 1918, llegó a fundar los almacenes La Verdad, que fueron uno de los varios almacenes que había en La Habana y que había en Cuba, pero fue quizás el principal, instalado en las actuales calles de Monte y Cárdenas, en un edificio ya desaparecido, pues ahí funda este, estos almacenes. Y que no solamente eran almacenes mayoristas e importadores, sino también era tienda de productos textiles de quincallería, e incluso eh, él llegó a establecer ahí el primer comercio de víveres, la primera gran tienda de víveres de lo que él llamó la sección de alimentos sirios. Pues bien, tenemos la figura de Maluf y tenemos muchas otras, que incluyen una gran lista que ya, está presente en los directorios de la República. Después pudiéramos mencionar a Bislaimán, e incluso ya en... En los años previos a la revolución, la figura de un descendiente de Miguel Ángel Canfú Ramos, que fue un importante bancario, que fuera presidente del Banco Agrícola Industrial de, de Cuba, y también no solo hablar de, dentro del perfil ocupacional del comercio de género textil, sino habría que mencionar los restaurantes. Si de esta comunidad también abre restaurantes donde se pueda cocinar y vender su comida típica, la que ellos, la que ellos ansían, la que se come en sus pueblos, en sus aldeas. En su terruño. Y por eso nos estamos encontrando con restaurantes en este barrio árabe de La Habana, como el caso del antiguo restaurante llamado de Antonio Rosa en la calle Indio, o el restaurante del Cheik, como le dicen que perteneciera a un inmigrante libanés chií, eh, al del Karim Charar y el restaurante de Moisés Barret... o la tienda de dulces, la dulcería de José Curí, quien fuera presidente de la Sociedad Libanesa de La Habana. Este es el tipo de característica, este es el tipo de comercio. Que comienza con la bubonería y que a los buboneros se les conoce en Cuba. ¿De qué manera? Bueno, la población, que era neófita en estos sentidos, más aún en esa época, no conocía, que no, no le llamaba directamente árabe, sino le llamaba moro, pero le llamaba incluso a veces polacos. ¿Por qué? Porque se le confundía con la población eh, que venía de Polonia, de origen hebreo, de Rusia, de Polonia, y como pasó también en el resto de América, pues se emplea el término de polacos ahí en Costa Rica y en Argentina. Se le conoce este tipo de actividad itinerante como la polaquería. Ese es el perfil ocupacional fundamental para, la, eh, para los inmigrantes, fundamentalmente. ¿Qué pasa con los hijos? Bien, en el caso de los hijos, los mismos padres, los mismos inmigrantes van a preferir, no, no ya que los sustituyan en sus comercios, sino que se dediquen como una manera quizás preferente de integración a estudiar profesiones sobre todo en el más alto nivel, en la Universidad de La Habana. Y aquí queremos mencionar ya un caso modélico en toda América. Los hijos de los inmigrantes árabes son, ante todo, los que han estudiado en la universidad, son, ante todo, graduados de la carrera de medicina. Y en el caso de Cuba, pues podemos mencionar diferentes nombres, eh, actuales y antiguos, de los mismos inmigrantes, algunos que decidieron estudiar medicina, como el pionero eh, Juan Bautista Curí y su hermano Pedro Curí, fundador en 1937, del Instituto de Medicina Tropical, hoy llamado así Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, pues estos fueron prácticamente los pioneros, después vinieron muchos más y hoy en día están sus hijos. Están aquí, por ejemplo, la, la familia Curí, Gustavo Curí Flores, que dirige el mencionado instituto, pero están muchos otros médicos como los hermanos Nafe, los doctores Nafe, cardiólogo uno, neurólogo el otro, y así la lista se haría inmensa. También están los que estudiaron abogacía, y el caso más paradigmático fue la figura de Alfredo Yagur Maluf, quien fuera ministro de Justicia de la Revolución desde 1959 hasta su fallecimiento en 1973. También está el género del periodismo, muchos se han destacado y se destacan en el mismo. Es bueno, es interesante y muy importante mencionar en este caso a un héroe de la Revolución como Félix El Musa Agaisi. Quien fuera periodista y que eh, fuera uno de los protagonistas de la, del desembarco del Granma y muriera también pues eh, en, en los días posteriores. Y por supuesto, periodistas actuales como Juan Duflar Amel, Magda Recic, o el caso de Moisés Sab y muchos otros que realmente podríamos mencionar hoy. De manera que tenemos también toda esta comunidad de descendientes ejerciendo este u otros oficios, la diplomacia, por ejemplo. Podríamos mencionar a dos nombres, el caso de Raúl Robacurí, hijo de nuestro canciller de la dignidad, o el caso de Isabel Allende Garán, quien ha sido viceministra y ha ocupado diferentes cargos como embajadora. Y así ya tenemos conformada esta comunidad de descendientes que es un ejemplo, al, al igual que ha sido en el resto de América, de la integración modélica de los árabes en nuestro continente. Pasamos entonces a un tema muy importante a un indicador que mucho tiene que ver también con la integración y la asimilación, que es el caso de la religión. Si tenemos que los árabes que vienen a Cuba, al igual que el resto de América, son en su gran mayoría, en el caso de Cuba, cristianos libaneses. Y dentro de ese bloque cristiano, como mencioné al principio, pues son sobre todo maronitas. Pero llegan también representantes de toda esa madeja confesional que ya ha explicado el doctor Sánchez Porro. Llegan dentro de los cristianos también cristianos ortodoxos, llegan melquitas o griegos católicos, llegan protestantes y también por supuesto musulmanes eh, sunitas, musulmanes chiíes, en el caso sobre todo de los tres países fundamentales de Líbano, Palestina y Siria, y también tenemos representantes, aunque de manera muy minoritaria, pero representantes de la comunidad drusa. Que hemos mencionado en nuestros textos. Hay que decir que dentro de la religión, eh, las manifestaciones religiosas de estos inmigrantes en Cuba, en algunos casos fue solamente nominal. Es decir, vemos las listas de los que han llegado a Cuba y vemos los pasaportes, etcétera, y puede decir cristiano o musulmán, pero en algunos casos no se, en algunos casos puede que no se haya practicado, pero en sentido general sí. Ahora bien, a diferencia de otros países de América. Cuba no contó con una, la fundación de una iglesia propiamente cristiana, maronita, es decir, una iglesia cristiana oriental, ni tampoco de una mezquita. Es decir, no se llegan a fundar aquí esas instituciones eh, religiosas propias de estos países y lo que nos encontramos es una adecuación de estos inmigrantes a las eh, iglesias católicas locales. Es decir, lo vemos, por ejemplo, en este mismo caso de la iglesia de San Juan Bastadeo y San Nicolás de Bari, los vemos que van a rezar allí, que allí van a bautizar a sus hijos, pero en el caso de esta parroquia y en el caso de otras parroquias habaneras ya mencionadas y de otros, eh, otras ciudades de Cuba, nos encontramos en el caso Maronita con párrocos que envía el patriarcado eh, Maronita desde el Líbano para atender a sus comunidades. Es decir, ahí donde las comunidades libanesas maronitas eran realmente grandes y estaban consolidadas, pues se envían a estos párrocos. Y nosotros contamos... En la Habana contó con cinco párrocos que oficiaron en la iglesia de, ya mencionada, de San Juan Bastadeo y San Nicolás. Son De estos cinco quisiera mencionar a uno, que es el más recordado por los eh, inmigrantes y por los descendientes en primera generación, José Curía Aramuni, José K. Aramuni, recordado por sus barbas patriarcales y plateadas, recordado por toda la labor que hizo y que ofició dentro de la comunidad con el el vínculo que tuvo con los comerciantes árabes y sobre todo con el hecho de que fue él, junto a otros representantes de la comunidad, eh, los que hicieron que llegara a Cuba o que se enviara a Cuba una imagen del patrón de los maronitas, una imagen de San Marón, que es la única que existe en Cuba y que está colocada a, en el, muy cerca del altar en la iglesia ya mencionada de San Nicolás. De manera que tenemos estos párrocos oficiando en árabe incluso oyendo confesiones en árabe, como bien dicen también los, los pequeños anuncios o, la, o los pequeños papeles que se, entregan en la, se entregaban en la iglesia hacia los años 50. Y esto mucho tuvo que ver con la unidad de la comunidad y con la identidad de la comunidad. Se mantuvieron oficiando el rito maronita, pero en una iglesia local. Y, y también se mantuvieron bautizando a los hijos, incluso de cristianos ortodoxos o de otras comunidades. Es esta la comunidad religiosa más fuerte, es esta la que mantiene al interior del grupo pues una unidad y una preservación de la identidad, pero que ya a partir de finales de los años 50 y sobre todo en el 60 cuando sale el último párroco maronita, pues ya eh, vamos viendo por este y otros motivos que se produce una asimilación religiosa y que la religión no se transmite a sus hijos, es decir, la maronita. Lo que vemos es que los hijos de los inmigrantes árabes cristianos pues un grupo eh, practica el cristianismo, pero el cristianismo local el catolicismo que se practica en Cuba de manera general o mayoritaria, y estamos viendo otros que no practican eh, específicamente la religión, quiere decir que se ha producido aquí un proceso asimilativo y por eso quería analizar este indicador de la religión. En el caso del Islam fue al inverso, si aquí fue la afinidad con la religión local en Cuba y en el resto de América, acá fue un poco la distancia. El hecho de que, pese a que según algunas fuentes llegaron unos 3.000, quizá 4.000 musulmanes a Cuba y con esa cantidad pudieron haber constituido alguna asociación religiosa, alguna mezquita, realmente el Islam que se practicó en Cuba fue eh, más bien de una manera local, de una manera familiar o doméstica. Tenemos ciudades, algunas ciudades del de país donde los musulmanes fueron mayoría, como es el caso de Cárdenas o la ciudad de Jiquí, según nos narra, por ejemplo... Eh, Ricardo Munir Selman Hussein, hijo del eminente sastre Ibanez Selman Hussein, en su ciudad de Cárdenas, que hemos visitado en varias ocasiones, ahí existe o existió una comunidad de varias familias, más de 30 familias musulmanas, que hacían los diferentes ritos, sobre todo las dos grandes eh, festividades religiosas, la festividad del Ramadán y de la peregrinación. Y nuestro amigo, el presidente de la Unión Árabe de Cuba, Alfredo Berich, y su hermana María nos hablan también, de que en Jiquí, el pueblo donde ellos nacieron, había una importante eh, comunidad musulmana, aunque no de muchas familias, pero que era fundamentalmente musulmana. Sin embargo, en sentido general, en Cuba ni ellos eh, instituyen ningún tipo de asociación.